aquí venimos nuevamente en la montaña de acá de Tehachapi, y así es como se mira en esta hora. Miren cómo está esta montaña, está muy hermosa, es una vista preciosa la que tiene. Aquí vemos cómo hay unas casas ahí arriba. Está muy bello, la verdad, este pueblito aquí en la montaña. Está bien precioso. Esto es una montaña de... Aquí abajo no hay muchos pinos, pero ahí arriba donde anduvimos es una montaña de solo pinos, de esos grandes. Ya venimos acá de caminar, de ver el terrenito. Está muy bonito y vamos a ver si lo ponemos al precio y si se puede hacer el negocio. Si no, pues no se va a poder hacer, pero vamos a tratar de llegar en una oferta. Está este lugar, está muy verdaderamente precioso. Así de que si está en esta hora, el pueblito este de Tehachapi, en estas montañas, hemos pasado unos caserillos que está muy lindo, un pueblito que está bien, pero bien precioso, bastante vegetación la que tienen aquí estas montañas, está bastante bonito, tiene mucho venado. Dice el hermano que el dueño del terreno que hay bastante jabalí, hay turquís, también abunda mucho, ¿cómo se llama? Hay alce también en esta montaña. Y así es como está el pueblito, y aquí ya bajamos a lo que es el pueblo. Aquí vemos cómo está el pueblito, está bien. Y aquí ya estamos en el pueblo. Aquí ya vemos muchas casas. Ya es lo que está más o menos poblado, lo que está urbanizado. Muchas casitas. Así se miran. Varias urbanizaciones las que hay en esta montaña, en este cerro. Aquí vemos una parte hacia abajo, lo que es el pueblo, el centro del pueblo. Esto aquí donde andamos solamente es la montaña, y hay unas casas, no es que esté así ciudad poblada, pero sí hay unas casas que están, pues está bonito, la verdad, no está tan solo, hay una comunidad bonita, está bonita la comunidad, y así es como está.
más hacia abajo de la del pueblo, que ya nos encontramos en a media montaña, que ya podemos encontrar los cerros acá. Caseta donde chequean las personas que vienen para esta comunidad. Ajá, allá andan los venaditos. Allá están los venaditos, miren. Brother, hermano, dígame. ¿Quieren hablar conmigo los chinitos ahí? Ahí le hablamos okay. Va pues, brother. Bueno, pues va Dios pues. Me la bendiga, se cuida. Va pues, brother, gusto le bendiga. Verlo, hermano. Igualmente. Dios te bendiga, que vaya bien, te cuidas. Bye, bye. Así está el pueblito, digo, acá el lugar donde estamos. Aquí hemos venido a trabajar, mira. Ese es un laguito que hay acá en Tehachapi. Ese es un laguito de agua para regar los cultivos acá y también para las casas. De allá arriba es donde venimos, al otro lado de esta montaña, al otro lado de allá donde se ven aquellos pinos, allá es donde hemos andado. Todo lo que es allá está, el terrenito que fuimos a ver está bastante retirado. Estamos lo que es en el pueblo, ya bajamos lo que es al pueblito de Tehachapi. Estas son las orillas del pueblo. Este pueblo
pueblito está construido en las lomas de una montaña y está bien en lo alto. Es un lugar fresco, muy muy agradable. Así es este lugar de este pueblito de Tehachapi. Aquí vive mucho americano, muy pocos latinos los que viven en este lugar. Centro del pueblo, esto es lo que es el pueblo de Tehachapi. El 58 corre por aquel lado. No vamos a pasar, no vamos a tomar el 58, pero allá se pueden mirar los vehículos. Están los molinos de
siento que generan corriente para que es utilizada para las casas, para negocios y todo. Del pueblo para allá es todo lo que es el centro. Aquí también es considerado un poco el centro del pueblo, pero ya es más al este. Allá se puede ver el freeway, se miran los camiones, los carros. De molinos de viento los que hay acá en este lugar, y siguen fabricando, siguen instalando más y más. Aquí es el aeropuerto. Allá no es, bueno, todo eso era aeropuerto, pero aquí es el mero aeropuerto de acá del pueblito de Tehachapi. Aquí ya el pueblo ya se reduce, aquí ya vamos mirando más lo que es la vía del tren. Allá va pasando el tren y también vemos los vehículos, que el freeway ya está cerca de acá de donde vamos, pero está un poco más a lo plano y por eso es que no se mira muy bien. Pero aquí va lo que es acá en California, en las montañas de acá de California, porque hace mucho viento y lo aprovechan para utilizar esa energía y convertirla en corriente. Aquí vemos, aquí son pocos, aunque han instalado de los grandotes, pero todo esto está lleno de molinos de viento. Son cientos, o decir miles, en toda esta área. Aquí venimos ya en la en la calle que va para Rosman. Donde venimos, al otro lado de esa montaña, allá es donde nosotros venimos ahorita. Aquí vamos ya para rumbo a casa, a Lancaster. Los molinos de viento, ¿no?
área que está repleta de estos molinos de viento. Son muchísimos aquí. Todo esta área es una, lo alto de la montaña, que hay acá, y por eso es de que han instalado muchísimos. Son pero grandes cantidades las que hay acá. Aquí podemos ver cómo está de lleno. Aquí vamos a mirar ya cómo está de lleno de estos molinos de viento. Y se pueden ver los montones que hay. Miren, así se mira. Estamos a una distancia corta de estos molinos. Miren cómo se miran allá. Es un animalero terrible por todos lados. Miren, algo que no se tiene que hacer. Esa es una estupidez la que esta persona va haciendo. Va rebasando en vuelta por no tener paciencia, que yo no puedo dejar, puedo cometer errores porque otro los cometa y no yo. Que le llevamos las placas para que la policía venga y lo amarre, porque eso camarada hizo no está bien. Aquí lo vamos a acercar para tomarle las placas, y cualquier policía que vea este video en YouTube venga a amarrar a este tipo aquí en este, creo que va para Lancaster. Ahí están las placas. Cualquier policía que ve este video, por favor, immediately come to tie this guy from head to toe. So don't, sí, va tirando basuras también. Sí, guys, he is even drop trash over the road. Esos grandísimos, de los gigantescos, aquí en esta área. Estos son nuevos, hace un par de años los instalaron. Son los nuevos modernos, los nuevos molinos de viento que hay ahora. Se erigen más de 100 pies de alto, muy gigantescos. De materiales, pero en años anteriores se podían mirar muchas minas que ya ahora ya no se miran, que las han destruido, las han cubierto para evitar que la gente se
vaya a curiosear o vaya a mirar. Aquí vemos cómo se mira todo la montaña, todo este ahí también hay material y también lo vienen a extraer. Aquí andamos ya acercándonos a lo que es el pueblo de Rosemont, California, unos 15 minutos de la ciudad de Lancaster. Aquí nos encontramos ya bajando a la ciudad de Lancaster. Así es como está el pueblito. Así es como se mira. Miren, así es como está en esta hora el pueblito de muchísimos más todavía, todo a nuestro alrededor. Aquí podemos ver, son miles de molinos, los de viento, los que hay en toda esta área, y esto solo a un lado. Aquí podemos apreciar mejor cómo está toda la tierra cubierta de esos molinos. Y también aprovechan el sol. Aquí es el área donde ensamblan estos molinos de viento. Y también tienen paneles solares. Hay muchos acres que están que han sido usados para recolectar energía solar. Eso ha producido muchísimo trabajo en esta área, los paneles solares, sobre todo acá en esta área del desierto. Hay muchísimos acres que han sido utilizados, cientos de acres que han sido utilizados para recolectar energía solar. De aquí se puede ver algunas áreas. No hay mucho sol, pero cuando hay sol se puede ver mejor porque relumbra y parece como un lago. Y eso es lo que son los paneles solares. Pero ahorita no se ven. Toda esta montaña ha sido una montaña grande y la han reducido a algo pequeño, y se puede ver cómo le están extrayendo material para compactar para los trabajos, los traques de casa nueva. Todo este ha sido una montaña grande, y miren cómo la traen. No sé si sea que buscan hierro, porque se ve que es una piedra colorada, y la piedra colorada significa que tiene mucho hierro. Y toda esta área
está así. Es una piedra, un material rojizo, lo que me hace pensar de que puede ser utilizado no solamente como material para compactar, sino también para extraer el metal, para sacar hierro y pues usarlo como para material también. Ahí se pueden ver algunas minas antiguas, ahí hay varias y han habido muchas y hay muchas también, pero han sido cerradas, canceladas, selladas.